¡Con su hijo! ¡Ahora sí! ¡Ese es mi cabrón, hijo! Informan que un pescador de la isla de Suriki... ¡Pucha! ¡Empezador! ¡Pues Chambi! Después dice que la dieta de pescado es baja en grasa. Ay, no, a ver, espera. Ya casi. Mi nieto del Greenpeace salvando ballenas. Ya casi, Chambi, ya está saliendo. ¡Esa chota! Tú no sabes de lo que es capaz de hacer una sirena. Tranquila, la venganza no es buena. No le digan a nadie que existo. Su vida se complicaría y ustedes lo saben. Y si alguna vez necesitan de ayuda acá en el lago, golpeen con mucha fuerza el agua gritando Mamá Natalia. Y yo estaré ahí para ayudarlos. ¡Mamá Natalia! Oye, ¿sabes leer la fortuna? ¿Voy a ser rico? ¿Me voy a casar? ¿Voy a encontrar el amor? Solo deja de comer frituras y vivirás por mucho tiempo. No sabía que tenías una. La encontré. Tiene fotos de nuestro misterio. Qué interesante. Eva, jefecita, he descubierto todo. Habían sido la misma persona. Me he ido a esperar al chango a la cocina. Ahí había estado cocinando. Y la señora estaba solita ahí esperando en su camarote. Ahora también he ido a averiguar cómo se llaman. Se habían registrado con el nombre de Julia y José María Undurraga. Después el cocinero, ¿qué se llamaba? Ulrico Sotomayor. Y ahora registraremos las habitaciones. Ya, pues, hay que hacerlo durante la cena. Él estará ocupado, ella subirá a comer. Y además hay que hacerlo hoy día. Mañana llegamos al puerto. Entonces, listámonos para cenar. Y además, dos órdenes de pollo filipino. ¿Algo más? No, eso es todo. Listo, ahorita. Mi teniente, la señora ya está en su habitación. Ha debido quedarse dormida, pero sería bueno registrar ahora. Sí, pero yo soy bruta para eso. Pues, mi teniente, a mí nomás me hacen hacer sonceras, muchachas. No, dramaticemos. Si te descubren, podrías decir que estabas borracho. Sí, Chambi, tú haces buen papel de borracho. Pues, mi teniente, a mí nomás me hacen hacer cada soncera. Primero vestite de payaso, después... entra a un cuarto de chorro. No, mi teniente, está mal. Escogiste, está muy mal. A eso yo llamo vocación de servicio. Es siempre de la botella. Ese me ha subido. Don Salvicrocha, a su caso no al revés. Salud, seco. ¿Ulrico, eres tú? Sí, mamita, ¿o qué más digas? Tienes problemas con la bebida. Te vas a disculpar, estabas con los changos. No prendas la luz. Ah, ¿no? ¿Ya? Está bien. Ven, dame tu mano. ¿Ah? Está. ¿Y esto qué es? Son las luces del amor. ¿Luces del amor para qué, pues? Vas al baño, te las colocas, sales y de pronto las luces del amor. ¡Uta! ¡Ya pues, le cascaremos! ¡Oye, qué bien en este barco canchiscachis nos hay! Ahora sí, pues. Ahora sí. Esto. Pero qué veo, son las lucecitas del amor. Puta, esta había sido las luces del amor, ya. ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¿Pero qué significa esto? ¿Qué cosa? Más respeto aquí, más respeto a la autoridad, ¿ya? ¿Qué cosa? Yo cariño con ahorita, pero. ¿Ahorita, pero? ¿Pero quién eres?
Yo soy la autoridad, pues ya. ¿Sabes qué? Por esta les voy a dejar pasar, ¿ya? Permiso. ¿Así? Sí, ya. ¿Sí? ¿Qué cosa me vas a decir? ¿Qué cosa me vas a decir? Me voy a quedar ahorita, pero respeto a la autoridad, ¿ya? ¿Así? ¿Así? ¿Cómo? ¿Qué cosa? Oye, oye, abusivo, ahorita, pero te voy a romper, tío. Te voy a romper tu cabeza ahorita, pero. Déjame pasar. ¿Así? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa?